Las escenas que mostraban la verdadera cara de la guerra nunca llegaron a las pantallas. El gobierno quería películas que alentaran a los reclutas, no que les desanimaran. El ejército insistió en que las películas las hicieran el cuerpo de señales, y para ello reclutaron a los técnicos de Hollywood, no a los directores. Los directores no se consideraban necesarios. La longitud en metros fue cuidadosamente medida para las películas de propaganda y los noticiarios. Pero en ellos no había nada que levantara el fervor patriótico. Nada que evidenciara las ventajas y la gloria de morir por el país. El público está cansado de ver grandes campos de batalla y tropas en marcha, decía la prensa. Pidan a Griffith que les dé la emoción de una historia real. Pero Griffith había sido contratado por otro gobierno. Griffith había ido a Inglaterra para presentar Intolerancia y el Nacimiento en el Teatro Drury Lane. Nunca se había puesto una película en ese teatro. Y habiendo visto esta producción, Lloyd George, primer ministro de Inglaterra en aquel tiempo, le propuso hacer una película para los gobiernos francés e inglés. Y esto, naturalmente, le hizo sentirse reconocido. Nada menos que dos gobiernos le encomendaban un trabajo de importancia. En Francia, Griffith, el director de Hollywood, fue tratado más como un visitante distinguido que como el corresponsal de guerra que se había presentado. Fue el único director al que se le permitió visitar las trincheras. Pero hasta Griffith encontró difícil rodar en el frente. Vista como un drama, declaró, la guerra es decepcionante. El arrojo y la emoción de otros días se ha perdido. Corazones del mundo. Griffith escenificó su guerra en el sur de Inglaterra, en Salisbury Plain. Y aunque en el frente escaseaban las municiones, el ejército británico las gastó con holgura bajo las órdenes de Griffith. Por fin se lograban escenas que significarían algo para los aficionados al cine. Aquí estaban el arrojo y la emoción que Griffith acostumbraba a ofrecer. Todo lo que Griffith necesitaba era una historia y un reparto. De modo que llamó a Dorothy y Lillian Gish. Y al terminar la película llevó a su equipo al otro lado del canal. Nos enviaron al frente de Francia. Yo jamás olvidaré aquel viaje en coche. Por lugares donde no enviaban enfermeras, porque eran valiosas. Y una actriz no valía un centavo. Recuerdo que aquellos soldados nos veían pasar con caras de sorpresa. No podían creerlo. Estábamos a muy poca distancia del alcance de las armas. Uno de los pueblos en el camino hacia Senlis estaba destruido. Había pedazos de enseres de hogar por todas partes, cacharros y muebles de todas clases. Se filmaron buenas secuencias porque sabías que todos habían muerto. En la película, Lillian Gish ve cómo matan a su madre. Thank you.
El público se sentía conmovido por aquellas escenas. Y no solo el público. Nosotros no exagerábamos las atrocidades. Estaban allí, estaban en los periódicos. ¿Cree que los periódicos exageraban? Yo no lo sé. Y usted tampoco, de modo que ¿a quién debemos creer? ¿Quién nos puede decir qué era lo exagerado y qué no? ¿Cómo averiguarlo? En noviembre de 1918, Blanche Sweet rodaba El pecado imperdonable. Recibimos una carta de Washington que decía: corten las atrocidades alemanas. Era una nueva forma del juego. Anteriormente, sin embargo, se nos había pedido que lo dijéramos todo, ya que, por supuesto, el pueblo alemán era detestable. Así que tuvimos que cortar muchas escenas. Entonces supimos que la guerra había terminado.